Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Guapo Linux. El día de hoy vamos a continuar dando el estilo al sitio que hemos estado desarrollando. El video de hoy lo vamos a enfocar al menú de navegación. Este es el documento de ayer. Únicamente le he agregado un ID a la etiqueta nav, que va a ser menú-navegación. Y bueno, le agregué este apartado al CSS, que es menú navegación. Y tengo tres etiquetas seleccionadas. Primeramente tenemos el contenedor de todo el menú, que sería esta etiqueta nav. Después tenemos seleccionado al contenedor de la lista y por último tenemos seleccionado cada uno de los elementos de la lista. Ok, para empezar vamos a ver cómo se ve esto aquí en nuestro sitio. Pues no cambia nada porque únicamente agregamos selectores, no modificamos ningún atributo. Y lo primero que quiero hacer es que, bueno, el contenedor de todo el menú esté en línea con la cabecera. De esta forma vamos a pasar todo este texto aquí abajo también. Entonces, queremos que la anchura sea del 80% del navegador. Queremos también que la anchura máxima sea de 1100 píxeles. Queremos darle un color de fondo. Pero aquí no voy a poner el mismo color, voy a poner este color en hexadecimal para que no sea un color tan fuerte. Y bueno, queremos igual que el margen sea de 5 píxeles, en este caso verticalmente, y los horizontales igual sean automáticos. Vamos a actualizar y de esta forma ya tenemos el contenedor del menú de navegación en línea con el header. Y tenemos ya cada uno de los elementos con un fondo, que es un fondo amarillo, para identificar cuál es el contenedor. Ok. Una vez empezando a darle estilo, podemos ver que nuestro navegador por default le pone estos puntos a la izquierda a cada elemento de la lista. Como ya les había explicado, nosotros para eliminar estas propiedades utilizamos el reset, pero las únicas propiedades que reseteamos fueron el margen y el padding. Entonces, en este caso vamos a agregar un atributo que es ListStyle de esta forma. Y ya seleccionado, queremos que el estilo de nuestras listas no sea ninguno. Queremos eliminar los estilos. Ya si queríamos, quisiéramos agregar uno, lo agregaríamos específicamente en la lista que quisiéramos tenerlo. Actualizamos y ya lo eliminó el punto. Ok. El siguiente problema que podemos ver, nos damos cuenta que los elementos de la lista se despliegan automáticamente en forma vertical, uno arriba de otro. Y nosotros queremos que nuestros contenedores estén uno al lado del otro. Entonces, para esto, vamos a irnos hasta cada uno de los contenedores. En este caso sería esta parte. Y vamos a decirle que queremos que la forma en la que nos los muestre, no sé cuál es la traducción literaria de display, pero es la forma en la que nos va a mostrar los elementos. Queremos que sea en línea, no queremos que sea vertical. Entonces, vamos a actualizar. Y podemos ver que ya estas cosas las alineó. Y posteriormente quiero abrir Firefox. Vamos a actualizar. Vamos a utilizar Tilt nuevamente. Porque quiero explicar aquí algo bastante importante. Como pueden ver, el margen siempre de los contenedores se crea alrededor del contenedor. En este caso, por ejemplo, el contenedor del header tiene un margen de 10 píxeles arriba y un margen de 10 píxeles abajo. El menú de navegación tiene un margen de 5. Bueno, aquí habría un margen de 15 porque son 10 del contenedor de arriba y 5 del contenedor de abajo. Y ese es el margen. Entonces, el otro atributo que quiero explicarles es el atributo padding. Padding es muy parecido al margen, pero padding no es alrededor del contenedor. Padding va a crear un margen, pero este margen va a hacerse hacia adentro del contenedor. Para que se explique mejor, en este caso voy a poner un padding al contenedor de la lista. Y vamos a ponerle que el padding sea de 10 píxeles. Vamos a actualizar nuevamente Firefox. Y como pueden ver, ya me creó un pequeño margen dentro del contenedor. Es dentro del contenedor, lógicamente, porque si fuera afuera del contenedor no se vería este espacio en amarillo. Y aquí ustedes pueden ver que cada uno de los elementos que están dentro de la lista no ordenada, que es a la cual le dimos el padding, aquí lo podemos ver. Vamos a eliminar el padding
Ay, no, no se puede. Sí que se podía. Y bueno, ya nos creó ese margen hacia adentro del contenedor. Esto es bastante importante. Vamos a actualizar. Actualizar. Y bueno, ya lo vimos. Ok. Como un menú de navegación, recuerden que todo esto vamos a ponerlo entre una etiqueta A. La etiqueta A es usada para seleccionar una parte de aquí del HTML. Y bueno, en este caso vamos a utilizarla para decir que estos van a ser links. Vamos a crear HRFs, el lugar al que te van a enviar. No queremos que nos envíe a ningún lugar, entonces únicamente vamos a poner gatos. Vamos a actualizar nuestra página. Y el navegador, por default, también los links que se crean, te los pone de este color. Te los pone de un color. Y nosotros no queremos eso. Queremos que nuestro menú de navegación, siempre que ingresemos al sitio, sea igual. No importando si ya visitaron algún link o no. Entonces, en este caso, tenemos igual que sobreescribir algunas propiedades en el reset. Las propiedades que vamos a sobreescribir. Va a ser la primera, va a ser a link. La segunda va a ser a visited. De esta forma. Y la última que vamos a sobreescribir va a ser una propiedad de la etiqueta A, pero la propiedad va a ser hover. Voy a explicar cada una de estas. La primera nos está diciendo que, como la etiqueta A tiene links, los links automáticamente los puso en color azul y subrayados. Entonces, en este caso, queremos quitar que estén subrayados primeramente. Entonces, vamos a eliminar la text decoration. Vamos a ponerle que no queremos ninguna tampoco. Vamos a actualizar. Y como pueden ver, ya quitó la línea de abajo que subrayaba cada uno de estos elementos. Pero de todas formas, está en morado porque nosotros ya visitamos el sitio. Entonces, para eso vamos a sobreescribir la propiedad visited. Vamos a decirle que el color de la letra sea negro. Igual vamos a decirle que el color del link sea negro. Ah, disculpen, vas a poner el atributo color black. Cerramos, actualizamos el sitio. Y como pueden ver, siguen siendo links, pero a pesar de que los visite, aquí se puede ver que ya lo estoy visitando, nos agrega este pequeño gato al final, porque es la referencia que nosotros le dijimos. Pero ya no cambia ninguna de las partes, entonces de esta forma ya tenemos un pequeño menú de navegación. No sé, nosotros posiblemente querramos que al seleccionar pasar por encima del inicio se ilumine el contenedor. Entonces voy a explicarlo un poquito más abajo. Para esto vamos a utilizar nuevamente el atributo hover. Aquí no lo sobreescribimos porque no hacía nada, pero aquí abajo sí va a ser. Vamos a decirle que en cuanto pase por arriba del contenedor, vamos a copiar todo esto. Vamos a poner dos puntos y vamos a poner el atributo hover. Vamos a decirle que queremos que cambie el color de fondo. Ya no queremos que sea ese tono amarillo, queremos que sea azul. Entonces vamos a cambiar el color del fondo. Recuerden que esto es únicamente cuando se pase por encima de del contenedor. Vamos a querer que sea rojo. Nuevamente, vamos a actualizar el sitio. Y como pueden ver, cada vez que paso por alguno de estos links, ya me ilumina el contenedor en rojo. Y bueno, básicamente este es el estilo que le vamos a dejar ahorita. Está un poquito llamativo el rojo, pero no hay problema por el momento. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. El video de mañana ya vamos a enfocarlo a los artículos y a la sección lateral y al footer, porque el footer es algo rápido. Entonces, mi nombre es Daniel Rodríguez. Esto es el Guapo Linux. Hasta la próxima.